Muy buenas noches, profesor y compañeros. Esta será mi presentación de vídeo que tratar sobre una mujer muy importante en la historia de Bolivia. Espero les guste. Perdón por el retraso, es que mi vida está como la de este gato, algo ocupado. Lidia Gayler Tejada fue presidenta de la República de Bolivia desde 1979 hasta 1980. Convirtiéndose en la primera mujer en presidir Bolivia y la segunda mujer en la historia de América Latina en asumir la presidencia de Bolivia. Nació el 28 de agosto de 1921 en Cochabamba y falleció el 9 de mayo de 2011 en La Paz. Su partido político fue el Movimiento Nacionalista Revolucionario. Su hija es María Teresa Pérez Gayler. Sus familiares cercanos fueron Luis García Meza Tejada, primo segundo; José Luis Tejada Sorzano, tío. Sus libros fueron La Mujer y la Revolución, autobiografía política. Sus padres fueron Moisés Gayler Grunewald y Raquel Tejada Albornoz. Lidia Gayler destacó en su trayectoria en la defensa de la democracia y la participación de la mujer. Fue dirigente de organizaciones femeninas de Bolivia y representó al país ante la Comisión Interamericana de Mujeres. Su padre Moisés Gayler, alemán, falleció cuando Lidia tenía 2 años y la economía familiar entró en crisis. Su madre Raquel Tejada, boliviana, se dedicó a tejer ropa y arrendar habitaciones para mantenerla. Lidia estudió en el Instituto Americano de Cochabamba, siendo una de las pocas mujeres de su generación que se tituló de contadora general. A los 19 se casó con un exprisionero de guerra paraguayo y emigraron a Asunción. Tras separarse regresó a La Paz y trabajó en el Banco Central de Bolivia. En 1947, el personal llevó a cabo una huelga en defensa del derecho sindical. El conflicto generó el despido de varios funcionarios, entre ellos Lidia. Este hecho motivó su lucha por la reivindicación social. En 1948 empezó a militar en el MNR y en 1951, junto a 27 mujeres, inició una huelga de hambre pidiendo la liberación de los presos políticos, entre otras demandas. Al año siguiente participó en la Revolución Boliviana, que logró el sufragio universal y el ascenso a la presidencia de Paz Estenssoro. Ejerció como diplomática en Alemania. Fue electa diputada en 2 períodos y presidenta de la Cámara de Diputados. Se unió al Partido Revolucionario de la Izquierda Nacionalista, se desempeñó como vicepresidenta del Frente Revolucionario de Izquierda y en 1979 retornó al MNR. El mismo año, luego de una cruenta dictadura militar, el Congreso la nombró presidenta constitucional interina de la República. En 1980 es derrocada tras un golpe de Estado y obligada a firmar su renuncia a la presidencia. Se exilió en Perú y luego en Francia durante más de 2 años. Con el retorno a la democracia se convirtió en embajadora en Colombia, senadora de la República por Cochabamba, dirigente de organizaciones feministas y representante ante la Comisión Interamericana de Mujeres.